Y hola, ¿qué tal a todos los caballeros de Castle Crashers que están viendo este video? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, gente, nada más este es para avisarles que voy a estar posteando una serie de mini guías, en la cual este es el número uno, por así decirlo, por eso estoy haciendo la introducción. Lo voy a ir publicando cada miércoles en el canal y el objetivo es, pues, facilitarle... Bueno, en estas mini guías voy a hablar de cosas muy específicas y particulares de Castle Crashers. El objetivo es facilitarle las cosas a los jugadores nuevos y darles algunas curiosidades a los más veteranos y que ya son bien pros y que lo saben todo. Así es, así es. Pero bueno, vamos a dejarnos tanta presentación y vamos a empezar. En el capítulo de hoy tenemos a la pala. La pala es uno de los objetos o herramientas que podemos obtener a lo largo del juego y su principal función será la de ayudarnos a desenterrar objetos ocultos a lo largo del juego, tales como armas, mascotas, comida, dinero e incluso, así es, una bota. Todos estos están escondidos bajo un logo de X y ya tú dirás, ¿cuál es este logo de X? Bueno, es por ejemplo uno como este que está aquí a mis espaldas. Así es, uno de esos, uno de estos. Así, solo tendremos que acercarnos con la pala y podremos descubrir lo que oculta esa X. Pero, ¿dónde encontramos esta arma? Bueno, la pala se encuentra justo aquí, al inicio del nivel del desierto. Al salir de este barco pirata, como ya saben, basta con solo acercarse a esta palita que está aquí y nuestro personaje la va a tomar. Sin embargo, la mía no la toma porque, como diría Loquendo, yo no la descargo porque ya lo tengo. En este caso, yo no la agarro porque ya la tengo. Continuemos. La pala es una herramienta que tiene sincronía con dos pequeñas mascotitas. La primera es Paso, que es esta que tengo aquí, que con esta mascota nos ayudará a encontrar más fácilmente la ubicación de las X, con lo cual no tenemos que preocuparnos por andar viendo dónde están. Simplemente con tener a Paso, él nos va a enseñar. Por ejemplo, aquí en el nivel de la guarida de la medusa, nosotros estamos avanzando así bien locos, pero si nos fijamos, Paso nos deja de seguir porque nos muestra la ubicación de una de las X. Y una vez, dale Jack, pero una vez que logremos sacarla, ya, bueno, vamos a quitarnos a Paso, nos va a seguir acompañando para buscar más. La otra mascota que nos va a ayudar es Mr. Buddy, que nos va a ayudar a excavar más rápido, o sea, con la cual vamos a poder sacar objetos en la arena de una forma muchísimo más rápida que si solo... pues no lo tuviéramos equipado. Para muestra un ejemplo, por ejemplo, vamos a venir aquí al nivel. Si se fijan, aquí hay una X. Él no nos marca dónde está la X, pero si nos acercamos con solo hacerla así, ¡fop!, sale muchísimo más rápido. Como curiosidades que podemos encontrar de esta arma es que no es necesario conseguir la pala para que podamos terminar el juego. También sabemos que la pala es un objeto que una vez que lo consigan, todos tus personajes lo van a compartir, es decir, no lo tienes que obtener con cada uno de ellos. Pero la más importante, considero yo, es que la pala también puede ser utilizada como arma. O si, nenes, o si. Eso es algo que muy pocos saben, pero es una de las armas quizá más complicadas de utilizar. Sin embargo, pues necesita obviamente mucha precisión del ejecutor, aunque la verdad es que existe gente que prefiere utilizar la pala a utilizarla como arma. En este caso tenemos que hacer que el brillo que saca la pala, vamos a esquivar eso, golpea a nuestro enemigo de tal forma, fíjense, ahí le dice 40 de daño, ahí le dice, casi le doy, son 40 más de daño. Hace prácticamente el mismo daño que metemos nosotros con un golpe normal. Sin embargo, de hecho existen varias personas que hacen como único reto tratar de conseguir hacer daño con la pala. Ese es el objetivo y pasarse el juego. Pero bueno, yo solo lo dejo como una curiosidad interesante que podamos utilizar la pala como arma. Y bueno, esto es realmente todo lo que hay que decir sobre la pala. No hay muchísimo más. Después de todo, es solo un objeto que no es tan importante para el desarrollo del juego. Lo que quizás sí es importante es, o bueno, esto es más que yo lo quiero enfatizar, es sobre la bota. Y es que este objeto que podemos desenterrar, la verdad yo desconocí la existencia de este. Estuve investigando y parece ser que no emite sonidos al ser desenterrado y tampoco se refleja de ninguna forma en nuestras estadísticas cuando lo recogemos. Aunque claro, como siempre hay un montón de teorías, ¿no? Que si esta bota trae buena suerte para encontrar tales objetos, que si esta bota significa contaminación, que si la bota es una bota del gato con botas pero se le perdió en la boda de Shrek porque se puso bien pedo. O sea, muchas teorías, pero ¿cuál es la de ustedes? Esa es la que más me importa, nenes. A ver, según yo la bota debería estar por aquí. Ahí está la bota, al fin la conseguí. Vean, no aparece nada. Pero bueno, banda, esto es todo por este episodio. Recuerden que son mini guías, así que no tienen que ser videos muy largos. ¿Y de qué les gustaría la siguiente? Pueden ponerme sus recomendaciones. ¿Les gustaría un video donde muestre la ubicación de todas las X a lo largo del juego? ¿O quizá quieren que hable de un personaje en específico? Bueno, eso no sé. Que lo comenten y que lo digan. Hola, señor, ¿cómo está? Bueno, me voy volando a mi planeta, banda. Bye. Y recuerda suscribirte al canal, dejar tu like si te ha gustado el video y como no, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen antes que a nadie. Nos estamos viendo. Bye.